Buenos días con todas y todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura del año académico 2024 de la Escuela Nacional de Control. La Escuela Nacional de Control es el órgano académico de la Contraloría General de la República del Perú, encargada de proveer formación, especialización, capacitación y entrenamiento en control gubernamental, gestión pública y formación complementaria al personal del Sistema Nacional de Control, funcionarios y servidores públicos, así como a la ciudadanía en general. La presente actividad pretende brindarles información sobre la oferta académica de la escuela que la Escuela Nacional de Control tiene programada para este año. A continuación, palabras de inauguración a cargo del señor Humberto Ramírez Trucios, Vicecontralor de Integridad y Control de la Contraloría General de la República. Su audio, señor Vicecontralor. Gracias, Harry. Estimada directora encargada de la Escuela Nacional de Control, Cecilia Salgado Rubianes, estimada Areli Valencia, subdirectora de posgrado, dignas autoridades y profesores de la Escuela Nacional de Control, alumnos, señoras y señores, muy buenos días a todos y todas. Es realmente grato tener el honor de dirigir estas palabras en el acto, creo yo, más importante que realiza la Escuela Nacional de Control al inicio de cada año. Esta es la oportunidad en que nuestra comunidad en pleno se reúne para inaugurar un nuevo año académico y con ello dar inicio a las actividades de docencia, de investigación, de creación, en mérito a las cuales nos desarrollamos y nos proyectamos en la vida nacional, pues llegamos a todos los servidores del Sistema Nacional de Control, pero también al universo de funcionarios, de servidores públicos, pero también al público en general. Fíjense, para nadie es un secreto que vivimos en un contexto caracterizado por recurrentes escándalos de corrupción que han llegado a tocar a las más altas esferas de los principales poderes del Estado. Las más recientes encuestas nacionales sobre corrupción registran un notorio deterioro de la percepción de la ciudadanía sobre lo que sucede en nuestra gestión pública. La sensación es que en los últimos 5 años la corrupción ha aumentado y llegado a un nivel inédito de más del 80% de personas que opinan en ese sentido. Mientras que la esperanza de que se pueda reducir este problema en los próximos 5 años solo está presente en el 10% de las personas encuestadas. Por el contrario, más del 50% tiene la seguridad de que seguirá aumentando en el futuro. Por ello, cautelar el adecuado uso de los recursos públicos y contribuir a la mejora de la gestión pública son retos que no son nada fáciles de alcanzar. Más cuando la población percibe el impacto negativo sobre su vida cotidiana, sobre la prestación de los servicios públicos que le brinda el Estado, tanto en el aspecto económico esencialmente como en este tipo de servicios, lo que nos exige contar, entre otras cosas, con servidores públicos debidamente capacitados, entrenados e incentivados, y así también con auditores cada vez más duchos y perspicaces, pero también con un alto grado de conocimiento teórico práctico. En esa línea es que la Escuela Nacional de Control se ha propuesto seguir reforzando su posicionamiento como una de las principales entidades de capacitación en control gubernamental y gestión pública, pero en esta oportunidad poniéndole mucho énfasis al desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza, así como al desarrollo también de una mayor capacitación descentralizada a fin de facilitar la instrucción desde cualquier lugar del país. Para lo cual se tiene previsto desarrollar 18 programas y 112 cursos en sus 3 líneas de capacitación, a lo que hay que agregar el reto adicional próximo a formalizarse de capacitar incluso presencialmente a consejeros y regidores de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales de todo nuestro país para contribuir a que puedan desarrollar su labor de fiscalización de la mejor manera posible, conociendo lo básico de la gestión pública. Hoy, más que nunca, nuestro país necesita profesionales capaces de combinar el conocimiento y las habilidades blandas a fin de realizar cambios oportunos a través de la innovación y la transformación digital, permitiendo un Estado moderno, un Estado eficiente, pero también efectivo. Y a través de la Escuela Nacional de Control se tiene la gran oportunidad de contribuir a su logro y de seguir creciendo profesionalmente. La maestría en control gubernamental es una gran vía para ello,
pues contamos con una maestría cada vez más potenciada, pues mantiene desde el año 2021 sus acreditaciones en el sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas. Prueba de ello es el ISO 9001, el ISO 21001, habiendo incluso el año pasado obtenido la acreditación internacional, lo que no hace sino reconocer que tenemos una maestría que cumple los estándares internacionales y está a la altura de cualquier otra maestría internacional. A lo que se suma, por cierto, nuestra segunda especialidad profesional en control gubernamental, siguiendo, por supuesto, las nuevas tendencias de fiscalización pública y también las nuevas metodologías de aprendizaje. Nuestro propósito como Escuela Nacional de Control es seguir mejorando, es generar sólidas bases académicas que sustenten nuestro aporte a la mejora de la gestión pública. Pero ello, como siempre lo digo, no lo podemos hacer solos. Allí tienen que sumarse todos. Tienen que sumarse profesores, alumnos, profesionales, técnicos de soporte administrativo y, por supuesto, las principales autoridades de la Contraloría y de la Escuela Nacional de Control. De modo que surjan las mejores ideas y las mayores voluntades y esfuerzos que hagan realidad dicha mejora. Les expreso mi ferviente deseo de que miren al futuro con la certeza de que su esfuerzo en la instrucción, en los estudios y, por ende, en un trabajo bien hecho, contribuirá sin duda a coadyuvar a construir el Perú que todos anhelamos. De esta manera, doy por inaugurado el año académico 2024 de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Humberto Ramírez Trucios, Vicecontralor de Integridad y Control. Ahora vamos a dar inicio a esta ceremonia de presentación con la presentación de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Control, unidad orgánica encargada de brindar una oferta académica renovada bajo el modelo andragógico y en diferentes modalidades virtuales como clases en vivo, formato MOOC y autoinstructivo. Para ello, invitamos a la señora Cecilia Salgado Rubianes, directora general encargada y subdirectora académica de la Escuela Nacional de Control, a presentar alcances de la Escuela Nacional de Control y la oferta académica 2024. Adelante, por favor. Muchas gracias, Harry. Muy buenos días, señor Vicecontralor de Integridad y Control, Humberto Ramírez Trucios, señora Arely Valencia, subdirectora de posgrado de la Escuela Nacional de Control, funcionarios, servidores que nos acompañan esta mañana en este día tan esperado para nosotros de la Escuela Nacional de Control como es la apertura de nuestro año académico. Hemos preparado con todo el equipo una presentación a fin de que ustedes puedan apreciar justamente toda la información que tenemos para que pueda ser vista por todos ustedes y ver nuestra oferta académica. Permítanme entonces tener la presentación. Si me avisan, por favor, si se ve todo ok. Todo ok. Perfecto. Bien, vamos a empezar manifestando que si revisamos nuestra visión y misión de la escuela, hoy, 20 de febrero del 2024, podemos darnos cuenta que nuestra visión ha sido bastante bien encaminada. Nos hemos posicionado a nivel nacional y también a nivel internacional. Y esto lo constatamos porque nos solicitan diferentes cursos en nuestra modalidad virtual, diferentes países que pertenecen a nuestra OLACEF, que es una organización internacional latinoamericana que reúne a las entidades fiscalizadoras. Y damos capacitación también a los diferentes miembros de esas instituciones. Nos hemos podido posicionar internacionalmente también con este logro de esta acreditación internacional en la maestría en control gubernamental. Y nuestra misión sigue en pie y seguirá en pie, ya que esta escuela está preparada con todo un equipo bastante fortalecido, no solamente por su soporte de apoyo, sino también por nuestro todo equipo docente. Si nos vamos a ver también la naturaleza, vemos que nuestra Escuela Nacional de Control es un órgano importantísimo dentro de la Contraloría General de la República. Tenemos nosotros el fin de incrementar las actitudes y conocimientos del personal de todo nuestro Sistema Nacional de Control, así como de los funcionarios, servidores públicos en general. A su vez, promovemos y desarrollamos diferentes estudios de investigación académica, ¿no? Y que son evidenciados por nuestros estudiantes que van egresando de la maestría en control gubernamental y de nuestra segunda especialidad.
Orgánicamente dependemos de nuestra Vicecontraloría de Integridad y Control y la escuela está a cargo de una dirección general. Dentro de nuestra estructura actual tenemos la dirección general, una subdirección académica y una subdirección de posgrado. Si nos vamos entonces a visualizar toda esta oferta que ofrece la subdirección académica, vemos también que como alcances generales nos encargamos de programar justo cursos regulares, cursos a medida, talleres y actividades de extensión académica en atención a las brechas identificadas de capacitación, con el fin de coadyuvar el logro de los objetivos institucionales. Vamos en marco de nuestros planes estratégicos institucionales, vemos los planes anuales de control para estar justamente a la par de toda esta demanda de capacitación. Desarrolla esta subdirección todo un plan anual académico y muestra un panorama integral de las actividades planificadas a nivel nacional, organizadas en nuestras tres líneas de capacitación, que es el control gubernamental, gestión pública y formación complementaria. Establecemos esta oferta en dos periodos. Iniciamos nuestras clases en el mes de febrero, como primer periodo hasta el mes de junio. Iniciamos el segundo periodo desde los meses de julio hasta el mes de noviembre. Y dirigido no solamente al personal de nuestro sistema, sino que aperturamos esta capacitación a los funcionarios, servidores y público en general. Esta subdirección se ha organizado en coordinaciones a fin de cumplir diferentes procesos internos en atención al diseño y rediseño de nuestros cursos y programas, la selección y capacitación docente, el monitoreo docente, la inscripción, la ejecución, cierre y certificación, la planificación, proyectos y mejora continua, la virtualización y soporte del aula virtual. Es así que nos organizamos en diferentes coordinaciones como la de diseño instruccional, que vela no solamente por diseñar y rediseñar, sino que vela justamente dar validación a la parte metodológica y recibir la validación temática de nuestros especialistas por cada curso y programa. La coordinación de gestión y monitoreo docente, que tiene un rol importante de ir viendo cómo se desarrollan nuestras clases, cómo va conduciéndose nuestro docente, la aplicación de nuestras fichas de monitoreo y las encuestas al cierre del curso. La coordinación de planificación y proyectos de mejora continua, que ve justamente el plan anual académico, cómo nos vamos desenvolviendo, desarrollando en nuestras clases, alimentándose del resultado de las encuestas y viendo la mejora. A cargo de los diferentes proyectos BIT que tenemos nosotros dentro de la subdirección, como es encaminar un nuevo sistema de gestión educativa, como es el tener listo todo un mapa de procesos y cómo es tener el desarrollo de nuestros temas priorizados, que más adelante lo vamos a anunciar. La coordinación de servicios académicos encargada desde el proceso de inscripción, la ejecución de los cursos, la certificación, y hoy en día también se suma el cierre de los cursos y el archivo de los mismos como un registro académico. La coordinación de campus virtual, que cada vez va innovándose más con nuevas herramientas digitales, con nuevas aplicaciones ya con el uso de la inteligencia artificial y la elaboración de diferentes dashboards como comandos de gestión para la toma de decisiones. Nuestras actividades académicas se clasifican en programas, cursos y talleres, y estos están desarrollados a nivel regular, que quiere decir que se desarrolla todo un plan de estudios y se encuentran planificadas con tiempos, como lo hemos dicho, dentro de un primero y segundo periodo, y están registradas dentro de nuestro plan académico anual. A medida, son los programas y cursos que se desarrollan a solicitud de las diferentes unidades orgánicas o de la alta dirección de la Contraloría, con esta finalidad de fortalecer competencias laborales de acuerdo a la necesidad institucional. Estas actividades comprenden además los programas académicos especiales de la Contraloría, como hemos atendido en el año 2018 y 2019 nuestro gran programa de talentos en control gubernamental y que ha significado un semillero, una transmisión de conocimientos de sangre nueva, podría decirse, para la Contraloría General de la República. Igualmente atendemos programas especiales en capacitación en gestión pública y control gubernamental para nuestros ingresantes al Sistema Nacional de Control. Vamos avanzando y también tenemos, las actividades de extensión académica.
¿no? Como las extracurriculares que están orientadas a fortalecer, a complementar la formación académica, tales como conferencias, charlas, jornadas, webinarios y otras afines que vamos a ir desarrollando durante este año 2024, conferencias cada mes. Igual las actividades corporativas, que son actividades académicas solicitadas por entidades públicas o privadas con el fin de fortalecer competencias laborales y de desempeño, las cuales las vamos ejecutando en las diferentes modalidades que ofrece la Escuela Nacional de Control o en la misma institución solicitante, lo que se le denomina también una capacitación in-house. Estas incluyen también a las actividades que se puedan ejecutar en el marco de un convenio interinstitucional. Durante el año 2023 hemos atendido a nivel corporativo al Ministerio de Cultura con un curso en planeamiento estratégico, al Gobierno Regional de Lima y al Gobierno Regional de La Libertad con un curso del Sistema Nacional de Control. Es bastante importante también anunciar las cifras alcanzadas durante el año pasado en las diferentes modalidades que tenemos de los cursos y programas y en nuestras líneas, tres líneas de capacitación, que hemos logrado alcanzar 473 actividades académicas. Igualmente, en relación a los estudiantes por cada actividad académica, hemos podido capacitar y certificar a 44.127 personas. En relación a las actividades extracurriculares, con el desarrollo de nuestras conferencias, webinarios, seminarios, hemos logrado realizar 119 y logrando una participación de 17.338 personas, emitiéndoles sus constancias respectivas. Es bueno también detallar los cursos que hemos tenido con mayor demanda durante el año 2023, solamente para anunciar los tres primeros, que hay bastante participación de las personas en el curso de contrataciones del Estado, de bienes, en la gestión documental y archivo, en la liquidación de obras, entre las principales 20 que se han identificado. Nuestros principales ejes de trabajo para el año 2024 justamente es tener esta oferta académica a través del catálogo totalmente renovado para este año 2024, una selección y capacitación docente que vamos a ir afianzando poco a poco en los diferentes procesos y protocolos para tener docentes elegibles y tener nuestros docentes también invitados. Igualmente, el énfasis que vamos a desarrollar en este año en relación a los temas priorizados en el marco del B3, de este proyecto, de este gran proyecto, donde estos temas priorizados van a estar abocados a que nuestros auditores, nuestro personal del Sistema Nacional de Control, esté capacitado en diferentes líneas sectoriales como es salud, transporte, educación, vivienda, entre otros, para que puedan estar mayor familiarizados con estas especialidades. La implementación de estrategias en el monitoreo, acompañamiento y evaluación docente, aplicando nuevas fichas de monitoreo, nuevos formatos de encuestas y incorporándose herramientas digitales. El impulso a la gestión de procesos orientado a la calidad educativa con la finalización de nuestro mapa de procesos y la evaluación total de todos estos resultados de las encuestas y el monitoreo. Las estrategias para el aula virtual y la herramienta digital, incorporando cada vez más en nuestros cursos autoinstructivos, ¿no?, la inteligencia artificial. Nuestra oferta académica, lógicamente, que ha tenido todo un proceso para la identificación de la demanda, que ha sido a nivel interno, externo, la demanda de las entidades cooperantes con las cuales tenemos convenios interinstitucionales o también de diferentes academias pares, escuelas pares. Y esto también nos hace ver de que no solamente podemos tener un curso en una modalidad virtual en línea, sino también que esta pueda desarrollarse a nivel de un formato virtual MOOC o un formato virtual autoinstructivo. Nuestro catálogo, entonces, para este año está comprendido por 130 actividades que los estamos dividiendo por cada línea de capacitación. Como podemos apreciar en este cuadro, que en control gubernamental tenemos un total de 50 actividades, en gestión pública 61 y en formación complementaria 19 actividades y las diferentes modalidades que tenemos también en curso. Tenemos nuevos programas y nuevos cursos para este catálogo, como los dos primeros, que es anuncio, que es el Sistema Integrado de los Servicios de Control de la CGR y OSIS, el curso de procedimiento de técnicas y evidencias en los servicios de control gubernamental, entre los que detallamos aquí, y en el formato virtual autoinstructivo, formato MOOC,
tenemos ya la implementación del programa de gestores en integridad y ética, el de contrataciones del Estado y planeamiento y presupuesto. En la línea de control gubernamental tenemos más ya de 34 cursos, ¿no?, que podemos ir apreciando, y igualmente los programas simuladores. Estos programas simuladores se convierten en un entrenamiento en sí. Hace que los diferentes participantes cumplan diferentes roles dentro de un proceso de un servicio de control o de una auditoría en sí. En relación a la línea de capacitación de gestión pública, tenemos más de 40 cursos, diferentes programas importantes como el de gestión pública, el de control interno para las entidades públicas, el del sistema de presupuesto público, entre otros. En relación a formación complementaria, para el desarrollo de nuestras habilidades blandas, tenemos el programa de habilidades gerenciales y cursos importantes que vamos innovando en la escuela, como es el de Big Data y Analytics, el de Blockchain, Ciencia de Datos, Comunicación Efectiva, Estadística Básica, y promovemos este año justamente nuestro curso de Quechua Intermedio. Hasta el año pasado hemos estado dictando solamente el curso de Quechua Básico, pero vista que hay mayor demanda también en este tema, ya estamos avanzando en este dialecto también tan importante. La modalidad virtual autoinstructivo formato MOOC, tenemos el programa de inteligencia artificial, el de contrataciones del Estado, gestores en integridad y ética, y los cursos también que se incorporan de APP, invierte.p, obras por impuestos, planeamiento estratégico, políticas públicas y gestión del valor público y sistemas administrativos del Estado, marco general. Y llegamos a la modalidad virtual autoinstructivo, donde estos son gratuitos. Pueden participar inscribiéndose en nuestro portal, que más adelante Harry va a dar instrucciones sobre ello. Y aquí tenemos ya en esta modalidad autoinstructiva el programa de actualización y aplicación del control gubernamental que ya hemos abierto al público en general. Y cursos importantes como los que se detallan, como es servicios de control concurrente, control gubernamental en marcos generales, declaraciones juradas de bienes y rentas, la prevención de los conflictos de intereses, que son temas muy importantes para todo servidor y funcionario público. En esta modalidad virtual y autoinstructivo, y aquí tenemos una imagen de cómo poco a poco vamos incorporando objetos virtuales, ¿no?, y avatares para que estos cursos sean más dinámicos y atractivos. Igualmente tenemos la programación del mes de febrero, donde ya hemos avanzado con 19 actividades. Nos dan la buena noticia que ha tenido bastante cobertura. Todavía hay vacantes para los cursos autoinstructivos, para los cuales invitamos también que puedan poder inscribirse. Dentro de las acciones innovadoras de la subdirección académica es la elaboración de los dashboards, ¿no? Estos dashboards son controles de mando que nos permiten tomar decisiones en diferentes procesos que ya los hemos anunciado. Y sobre todo quiero resaltar este dashboard que lo hemos promovido durante el año pasado, justamente porque la Escuela Nacional de Control ha estado a cargo de los programas de capacitación para nuestras autoridades subnacionales, consejeros y regidores, y para hacer seguimiento justamente al proceso de inscripción, a su permanencia en el curso, a la certificación, si la logró, en qué región, en qué provincia, en qué distrito, tenemos justamente este tablero de mando, denominado dashboard también, que nos permite hacer el seguimiento y obtener reportes en este sentido. Bien, eso es respecto a nuestra oferta académica dentro de la subdirección académica para este año 2024. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación de la subdirectora académica Cecilia Salgado Rubianes. Acto seguido, tendremos la presentación de la subdirección de posgrado, unidad orgánica de la Escuela Nacional de Control, encargada de la profesionalización, formación y especialización mediante estudios que obtienen el grado académico de maestro en control gubernamental y el título de segunda especialidad profesional en control gubernamental, según lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y la Ley Universitaria vigente. Invitamos a la doctora Areli Valencia Vargas, subdirectora de posgrado de la Escuela Nacional de Control, a presentarnos la maestría en control gubernamental y la segunda especialidad profesional en control gubernamental. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Harry. Muy buenos días con todos y todas. Señor Humberto Ramírez Trucios, Vicecontralor de Integridad y Control. Señora Cecilia Salgado Rubianes, directora de la Escuela Nacional de Control y subdirectora académica. Servidores y funcionarios y funcionarias de la Contraloría General de la República, representantes de los distintos centros de formación y escuelas del sector público, docentes de la Escuela Nacional de Control, público en general, que nos acompaña en este auditorio virtual desde las distintas regiones de nuestro país. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de profesionales que conformamos la subdirección de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Me es realmente grato, en representación de este gran equipo, presentarles los dos programas icónicos de esta subgerencia dedicados a la formación especializada de profesionales. Estos son la Maestría de Control Gubernamental y el recientemente creado Programa de Segunda Especialidad Profesional en Control Gubernamental. Ambos programas, como lo veremos en esta presentación, ofrecen una oferta académica de alta calidad, única en su naturaleza, y representan la apuesta que hace la Contraloría General de la República a través de la Escuela Nacional de Control de promover la capacitación continua de profesionales orientada a fortalecer liderazgos, propiciar la innovación y producir investigaciones científicas que verdaderamente contribuyan a generar valor público y, en consecuencia, aporten al desarrollo de nuestro país. Empezamos entonces con la presentación de nuestra maestría en control gubernamental. La maestría de control gubernamental ofrece una oferta académica única en nuestro país y en la región, al estar enmarcada en un modelo educativo que promueve una visión global del control gubernamental y la gestión pública. Esta maestría nació en el año 2018 para impulsar desde la formación académica profesionalizante un cambio de paradigma hacia una fiscalización pública más efectiva, constructiva y oportuna, que sea liderada por profesionales competentes, cuyo ejercicio profesional tenga un impacto positivo en lograr una gestión pública y un control gubernamental de alto nivel y responsivo sobre todo a los desafíos de los contextos complejos y constante cambio que se mueven en sociedad y a nivel político. ¿A quién está dirigido esta maestría? Nuestro público objetivo son profesionales con un mínimo de 6 años de experiencia laboral, de los cuales por lo menos 4 años requerimos que estén vinculados al control gubernamental, auditoría o gestión pública, sea a nivel nacional o internacional. Al finalizar la maestría, se espera que nuestros egresados y egresadas estén en la capacidad de liderar proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de nuestro país y la región. Y ciertamente, este es un logro de nuestro perfil de egreso que venimos verificando con bastante satisfacción año a año a través de las brillantes trayectorias profesionales de nuestra red de exalumnos y exalumnas a nivel nacional e internacional. Nuestro modelo educativo se sostiene a su vez en una malla curricular basada en el desarrollo de competencias específicas y transversales, la cual está integrada por 3 grandes pilares que son las líneas de nuestra capacitación en la escuela. El control gubernamental, que integra cursos que abordan los principios de control, los procesos de control y las herramientas de control. La gestión pública, con cursos que desarrollan y profundizan los procesos de gestión, el diseño y evaluación de políticas públicas y los acuerdos, arreglos institucionales. Y finalmente, la formación complementaria, con cursos claves para formar profesionales íntegros con visión de innovación, sólidas habilidades de comunicación, conciencia ética en el ejercicio profesional y destrezas para la investigación científica. Siguiendo estos 3 pilares, nuestra malla curricular está compuesta por 4 ciclos académicos, en los cuales se imparten 40 asignaturas equivalentes a 52 créditos y 912 horas lectivas a ser cursadas en un periodo de 2 años. Luego de cursado el plan de estudios y aprobada la sustentación del trabajo de investigación o tesis, entre otros requisitos administrativos, la Escuela Nacional de Control otorga el grado académico de maestro en control gubernamental de conformidad a la ley universitaria y nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en cuya 3ª disposición final establece que nuestra escuela está facultada para otorgar grados académicos de magíster y de segunda especialización en control gubernamental.
Es así que todos nuestros títulos de maestría cuentan con el reconocimiento de la SUNEL. Entre los diversos aspectos a destacar de nuestra maestría se encuentra la conformación de nuestra plana docente. Contamos, como ya se señaló en la presentación de nuestra directora Cecilia, contamos con una plana docente integrada por especialistas en control gubernamental, gestión pública y formación complementaria, no solamente de trayectoria, de brillante trayectoria nacional, sino también internacional, lo cual permite que nuestros alumnos y alumnas se formen desde la interiorización de estándares internacionales del control gubernamental y la gestión pública, y sean capaces de comparar, contrastar experiencias e incorporar buenas prácticas en su ejercicio profesional. Desde que la maestría inició sus actividades académicas, por ejemplo, hemos tenido docentes internacionales de la talla de Sharon Clark, de la Universidad McGill de Canadá, Manuel Villoria, de la Universidad Complutense de Madrid, Sandra Richmeyer, de la Universidad de Colorado, Blanca Castillejos, de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, Camilo Perdomo, de la Universidad Externado de Colombia, Iván O'Shaughnessy, de la Universidad Santiago de Chile, y Matías Bianchi, de la Universidad de Buenos Aires, entre otros. La alta calidad de nuestra oferta académica ha permitido, como ya se señaló en la presentación de nuestro vicecontralor, que esta maestría logre obtener la certificación ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad e ISO 21001 para el Sistema de Organizaciones Educativas. Dicha certificación fue obtenida en el año 2021 con una vigencia de 3 años y seguimientos anuales. ¿Qué implicancias tiene para nuestra maestría contar con estas certificaciones? Estas certificaciones ponen el sello de calidad interna a todos nuestros procesos orientados a la sostenibilidad y mejora permanente de nuestra maestría, los cuales van desde el diseño y actualización de nuestra malla curricular, el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias para lograr el perfil de egreso esperado, hasta el paso final que es lograr la obtención del grado académico de magíster en control gubernamental. Adicionalmente, a contar con el respaldo de calidad de nuestros ISOs, nos es grato también anunciar que luego de un arduo proceso de evaluación interna y externa, el pasado 15 de noviembre del 2023, nuestra maestría en control gubernamental obtuvo la acreditación internacional por parte del Consejo Académico del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, SINDA. Esta es una acreditación por un periodo de 3 años que culmina el 15 de noviembre del 2026 e implica un monitoreo permanente y la presentación de informes anuales para garantizar la excelencia académica y la mejora continua de las condiciones de calidad de nuestra maestría. Someternos a esta evaluación internacional fue un proceso voluntario e impulsado por el compromiso que tiene la Escuela Nacional de Control de brindar servicios educativos de la más alta calidad para la formación especializada de profesionales en nuestro país. En esta línea de brindar una oferta educativa de alta calidad, contamos también con servicios de acompañamiento dirigidos a nuestros docentes y nuestros estudiantes. Para nuestros docentes, tenemos en cada semestre capacitaciones en metodología, recursos digitales y uso de plataforma por parte de nuestro equipo de diseño instruccional. Justamente este jueves 22 de febrero vamos a realizar una inducción docente en la modalidad presencial para el desarrollo de temas como el liderazgo en el aula, articulación de competencias, resultados de aprendizaje, acompañamiento para el desarrollo de los materiales educativos, integración de la oferta de capacitación con nuestras líneas de investigación y ejes de responsabilidad social, entre otros. Por otro lado, siendo conscientes de las distintas necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas y lo desafiante que es ciertamente cursar una maestría en combinación con el ejercicio profesional, es que brindamos una serie de espacios para la atención y seguimiento personalizado a nuestros estudiantes, de manera que puedan realmente concluir con éxito el programa. Por ejemplo, para los ingresantes al semestre 2024-1, estaremos brindando una nivelación en temas de control gubernamental que está programada para este 14 y 16 de marzo. Y asimismo, también tenemos prevista un taller de inducción del 18 al 23 de marzo, en donde se les explicará los principales lineamientos del programa,
el uso de la plataforma educativa, siendo que esta es una maestría en modalidad virtual, pero sobre todo este año pondremos énfasis en el necesario reforzamiento de los aspectos fundamentales de lo que involucra el diseño de una investigación académica, de manera que desde el primer día nuestros estudiantes tengan claridad sobre lo que implica embarcarse en un proceso de indagación científica y la producción de nuevos saberes. Adicionalmente a ello, también a lo largo del semestre y del año, nuestros estudiantes cuentan con el servicio de tutoría y seguimiento permanente, el cual incluye consultas psicológicas, talleres de habilidades blandas, verificación del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, y desde este semestre vamos a tener también un taller de organización y gestión del tiempo para apoyarlos a lograr un verdadero balance entre la vida familiar, profesional y la académica. ¿Cómo está compuesta nuestra comunidad de estudiantes y egresados a la fecha? Desde que la maestría inició sus actividades en el año 2018, hemos logrado 7 promociones, con un total de 246 egresados que han culminado su plan de estudios. Acabamos de iniciar el proceso de admisión para este año 2024, cuya recepción de postulantes finalizó el pasado 14 de febrero, teniendo la fecha 126 postulaciones para una oferta académica de 70 vacantes, las cuales van a ser cubiertas por aquellos postulantes que logren pasar de manera exitosa la etapa del examen de conocimientos y la entrevista personal. Nuestro inicio de clases es el próximo 25 de marzo. Nuestra maestría no solo es un espacio para la especialización y el desarrollo profesional a nivel individual, sino que busca posicionarse como una verdadera comunidad académica que estimule el intercambio de conocimiento y el debate a nivel colectivo. Para ello, hemos desarrollado una serie de actividades extracurriculares que forman parte de la innovación e internacionalización en el aprendizaje, como son nuestro International Masterclass, que es una actividad a través de la cual nuestros estudiantes conocen, comparan y analizan los procesos de auditoría de cumplimiento y control preventivo de la mano de funcionarios y especialistas de diversas entidades fiscalizadoras superiores de la región. El siguiente masterclass está programado para el 19 y 20 de agosto de este año. Asimismo, tenemos diversas actividades académicas, tales como conversatorios, charlas magistrales, discusiones de investigaciones inéditas en lo que es el formato Café Control, programadas para la semana de control, que transcurre entre el 2 y el 6 de diciembre. Este es un espacio para la reflexión y análisis de temas sobre gestión pública, fiscalización pública y control gubernamental. En este marco, una actividad que queremos destacar porque involucra a la gran familia de la Contraloría General de la República es el coaching de control, el cual consiste en la exposición sobre buenas prácticas a cargo de altos funcionarios y directivos públicos de la Contraloría General de la República, de tal forma que nuestros estudiantes puedan conocer las estrategias y acciones en la lucha contra la corrupción en el ámbito institucional y el social. En el pasado, por ejemplo, hemos tenido fascinantes e inspiradoras exposiciones relacionadas a la implementación del programa de monitores ciudadanos, las auditorías juveniles, el control concurrente en la reconstrucción con cambios y las audiencias públicas descentralizadas, entre otros. ¿Qué desafíos y oportunidades de mejora nos trae este 2024? En el marco de nuestros compromisos a la luz del proceso de acreditación internacional con SINDA y el proceso de recertificación de nuestros ISOs, este año nos vamos a encaminar en la tarea de actualización y mejora de nuestra malla curricular para el 2025. Estamos abocados también a robustecer nuestros servicios académicos contando con una plana docente de planta. Justamente estamos en medio de un proceso de contratación de docentes a tiempo completo que es único en digamos, nuestro país en términos de contar con profesionales que puedan estar a tiempo completo dando asistencia a nuestros estudiantes. Y vamos a también impulsar nuestras actividades de responsabilidad social para que la producción de conocimiento no se convierta solamente en un espacio puramente de elite o indulgencia académica, sino que tenga una verdadera contribución a la expansión de conocimiento en la ciudadanía y fomento al cambio social. En este marco, el año pasado, por ejemplo, realizamos charlas a diversos colegios sobre el control gubernamental, sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, las cuales vamos a replicar este año.
Este año también asumiremos otro desafío bastante importante, pues vamos a iniciar el proceso de acreditación nacional ante el CINEACE para seguir trabajando por levantar el estándar de calidad de nuestra maestría y posicionándonos aún más como un espacio de capacitación especializada único a nivel regional. Un aspecto crítico y que va a marcar un hito importante en nuestra maestría desde este 2024 es el impulso que le vamos a dar a la producción académica de alta calidad. En este momento estamos realizando un trabajo arduo con todo el equipo de investigación de la maestría para reforzar nuestras líneas de investigación alineadas a los componentes de la política institucional de la Contraloría General de la República. Buscamos que nuestros egresados no sean meros reproductores de conocimiento, sino que lideren la innovación y la producción del mismo en materia de control gubernamental y gestión pública. Estamos en el proceso de desarrollar estrategias para impulsar la mayor producción científica de nuestros egresados y egresadas, al tiempo de constituirnos en un referente regional de canalización de trabajos académicos especializados a través de nuestra revista de control, la cual es arbitrada y cuyo segundo número está en desarrollo en el momento. Contamos además con una biblioteca especializada y de acceso abierto en control gubernamental con repositorios de primer nivel, a los que pueden acceder a través de los enlaces que estamos mostrando en la diapositiva. Pasamos ahora a presentar nuestro segundo producto académico de bandera. Nuestro segundo producto académico icónico es el programa conducente a la obtención del título de segunda especialidad profesional en control gubernamental. Y al igual que nuestra maestría, tiene el amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, que nos faculta a otorgar grados académicos de segunda especialización en control gubernamental. Este es un programa diseñado especialmente para el entrenamiento especializado y mejora de las competencias de colaboradores de la Contraloría General de la República. Y al igual que la maestría, se imparte en la modalidad virtual. Nuestro proceso de admisión inicia inscripciones este 2 de mayo hasta el 21 de junio. El examen de conocimiento será el 4 de julio y el inicio de clases el 17 de agosto. Así que queremos aprovechar este espacio para invitarlas a todos los colaboradores y colaboradoras de la Contraloría General de la República a postular, tomando en cuenta los siguientes requisitos: ser colaborador con vínculo laboral o contractual del Sistema Nacional de Control, tener título universitario u otro equivalente expedido por una institución de educación superior, tener como mínimo 5 años de experiencia profesional en control gubernamental o gestión pública. Para este proceso se han habilitado 120 vacantes. Esperamos realmente que se animen a formar parte de nuestra comunidad académica y profesional de alto nivel. El programa de segunda especialidad se realiza a través de un plan de estudios de 1 año de duración, que está estructurado en 2 ciclos compuestos por 17 asignaturas equivalentes a 672 horas lectivas y 40 créditos. Al igual que nuestra maestría, sus pilares curriculares giran en torno al control gubernamental, la gestión pública, la formación complementaria y realmente, al igual que la maestría, este año queremos darle un impulso bastante fuerte a la producción de investigación, pues va de la mano con las propuestas de innovación. Un aspecto a destacar de este programa es su metodología de aprendizaje de aula invertida. Esto implica que previo a clases, los estudiantes deben revisar el material teórico y durante las clases desarrollan las actividades de aprendizaje de carácter práctico con el acompañamiento de docentes y la interacción con compañeros y compañeras del aula. Esta metodología nos ha traído muy buenos resultados, especialmente para el entrenamiento de profesionales, como son nuestros auditores y auditoras, quienes tienen comisiones a nivel nacional y requiere fortalecer los mecanismos de autoaprendizaje que les permita cubrir el material de capacitación de acuerdo a sus tiempos. ¿Cómo está compuesta nuestra comunidad educativa en el programa de segunda especialidad profesional? Desde el inicio del programa académico, el 2022-2, pues tuvimos una acogida bastante importante por nuestros colaboradores y colaboradoras institucionales. A la fecha contamos con 53 egresados, de los cuales 4 ya han sustentado de manera exitosa sus tesinas y se proyecta triplicar esa cifra para este año. La promoción 2023 cuenta con una población estudiantil de 112
participantes distribuidos a nivel nacional, los cuales están cursando actualmente el programa. Y al igual que la maestría, el programa de segunda especialidad profesional también promueve actividades extracurriculares para afianzar competencias vinculadas al control gubernamental desde la perspectiva comparada. En esa línea, se ha impulsado la realización de los jueves de control, el cual es un espacio para dialogar con especialistas internacionales y analizar las problemáticas coyunturales y contextuales que confrontan los sistemas de control en la actualidad. La programación, por ejemplo, para este año incluye los siguientes temas: la auditoría en los sistemas de calidad, la responsabilidad del Estado en Argentina, un breve comentario a su régimen legal, experiencias de fiscalización pública en Colombia, experiencias de gestión de la calidad y organización pública en México. Ya para concluir, quisiera reiterar el saludo a toda la audiencia y hacer un especial agradecimiento a todos los colaboradores y colaboradoras de la subgerencia de posgrado, así como a nuestra plana docente, sin los cuales no hubiera sido posible sostener estas dos propuestas académicas únicas en el país, con demostrado compromiso por el aseguramiento continuo de la calidad educativa y la interiorización de lo fundamental que es la capacitación continua para la generación de profesionales competentes, capaces de sostener y liderar el desarrollo, la competitividad y la ética profesional en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras, agradecemos a la doctora Areli Valencia Vargas, subdirectora de posgrado, por su presentación. A continuación, invitamos a la señora Cecilia Salgado Rubianes, directora general encargada de la Escuela Nacional de Control, a brindar las palabras de agradecimientos a los docentes de la Escuela Nacional de Control. Adelante, por favor. Muchas gracias, Harry. Si me apoyas, por favor, en unos cuadros que hemos preparado justamente para dar un reconocimiento a nuestro equipo docente, que es el pilar de todo centro educativo. Hemos hecho tanto a través de la subdirección académica como de la subdirección de posgrado toda una evaluación docente de lo ejercido durante el año 2023. La siguiente, por favor, Harry. Y en este primer cuadro vamos a ver que como resultado de la evaluación docente 2023 tenemos los 10 primeros lugares ocupados. Permítanme dar lectura a los primeros 5, que estaría ocupando el primer lugar el señor Alberto Arteaga Solano. Segundo lugar, Iván Patasca Ulfe. Tercer lugar, Huber Salazar Velázquez. Cuarto lugar, Luisa Guerrero Medina. Quinto lugar, Mirta Alvarado Guerra, ¿no? Estos docentes han sido bastante destacados y como resultado de estas evaluaciones con diferentes criterios que se han aplicado, pues tenemos este récord. El segundo, por favor. Este es un reconocimiento a los diferentes profesionales que participan como especialistas temáticos. Son docentes que nos apoyan justamente en el diseño de nuestros cursos y programas por cada línea de capacitación y por cada especialidad. Nada más por mencionar, dentro del control gubernamental tenemos a Alonso Salas Manrique, Ana Elsa González Napaico, Anaí Milagros Huertas Campos. En gestión pública, Ana González Napaico, también que nos ayudó con un segundo curso, Armando Olarte Guerrero, Carlos Vargas Más. Y en formación complementaria destacamos también a Roxana Franco Guanilo, Amparo Aibar Cervelión, Carlos Calderón Suica, entre los otros profesionales a los cuales agradecemos mucho todo su aporte de conocimiento y experiencia. El siguiente, por favor. También aquí la subdirección de posgrado ha hecho la misma evaluación docente durante el año 2023 y dentro de la maestría en control gubernamental destacamos a Vilches Chinchayán Ronald Henry, Cereda Junior Abimael, La Villa Torres Ismael, dentro de los primeros 3 lugares. Y docentes que han participado y destacado en la segunda especialidad tenemos a Gisela Sánchez Manzanares, Gilmer Sánchez Valenzuela, Jorge Beltrán Pacheco, entre los primeros 3 lugares. En realidad, sin este equipo docente, la Escuela Nacional de Control, creo que no hubiera logrado todos estos éxitos que hemos anunciado y hemos hecho de conocimiento
en esta ceremonia de apertura del año académico. Permítame, por favor, entonces, a nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, expresar mi más profundo agradecimiento a nuestros docentes, quienes son faros en realidad de conocimiento, fuentes de inspiración y más que todo han sido arquitectos fundamentales en la construcción de las capacidades profesionales de nuestros estudiantes. Cada uno de ustedes ha desempeñado y cumple un papel esencial en la formación académica y profesional. Han compartido sus conocimientos con paciencia, han desafiado a pensar de manera crítica y han guiado con dedicación. Sus lecciones no solo han sido un medio para la adquisición de conocimientos, sino también para el desarrollo de valores, ética y visión de futuro. Sabemos que ser docente va más allá de simplemente impartir conocimientos. Es un compromiso, un arte de inspirar y guiar a los estudiantes hacia su máximo potencial. Cada uno de ustedes es un modelo a seguir, demostrando no solo maestría en sus campos respectivos, sino también empatía y apoyo incondicional hacia todos nuestros estudiantes. Aprovecho este espacio para reconocer el tiempo y esfuerzo que han invertido en sus estudiantes, las horas adicionales, los debates enriquecedores, las retroalimentaciones constructivas y el compromiso constante han sido invaluables para una formación de calidad. No solo han enseñado hechos y teorías, sino que han equipado con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo de hoy. En nombre de la Escuela Nacional de Control, quiero desearles el mayor de los éxitos este año académico 2024 para beneficio de nuestros estudiantes de los cursos y programas regulares a medida, entre otros, y la segunda especialidad en control gubernamental y la maestría en control gubernamental. No quiero despedirme sin antes agradecer a nuestros equipos de trabajo de la Dirección General, Subdirección Académica y Subdirección de Posgrado por su esfuerzo y dedicación para cumplir nuestros objetivos. A nuestra alta dirección por el apoyo a este órgano que cumple un rol tutelar para el Servicio Nacional de Control. A nuestras unidades orgánicas que nos dan un apoyo directo, como la Gerencia de Comunicación Corporativa, la Gerencia de Tecnología de Información, la Gerencia de Recursos Estratégicos, la Gerencia de Administración con la Unidad Ejecutora 001, a la cual pertenecemos desde este año. Igualmente, la presencia de todos los asistentes a esta ceremonia virtual, que según me indican, hemos sobrepasado más de 1.500 asistentes que nos están acompañando, la cual nos permite compartir con todas y todos ustedes nuestra oferta académica del año 2024. La capacitación es una inversión para el futuro, una puerta hacia oportunidades ilimitadas y un paso crucial hacia la realización de las metas profesionales. Los invitamos entonces a unirse a nosotros en este emocionante viaje educativo. Juntos forjaremos un camino hacia el éxito, la innovación y la excelencia como servidores públicos. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Cecilia Salgado Rubianes, directora general encargada de la Escuela Nacional de Control, al señor Humberto Ramírez Trucios, a la doctora Arely Valencia, por su participación, por sus palabras, y de esta manera estamos finalizando la ceremonia de apertura del año académico 2024 de la Escuela Nacional de Control, no sin antes presentarles un video institucional de la Escuela Nacional de Control para todos ustedes. Lo voy a presentar, a ver, un momento. Desde su creación, en 1992, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, dentro de su rol tutelar, viene capacitando a profesionales íntegros y probos dedicados al control gubernamental y a la gestión pública, contribuyendo con la formación, especialización, capacitación y entrenamiento al personal del Sistema Nacional de Control, así como de los funcionarios, servidores públicos y de los ciudadanos. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas del día. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas.
realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Desde su creación, en 1992, muchas gracias a todos. Entonces, de esta manera hemos concluido con la presentación de nuestra oferta académica. Un momento, por favor. También los invitamos a visitar nuestra página web www.nc.edu.pe, donde podrán ver nuestra oferta académica, tanto de cursos y programas, de la maestría en control gubernamental y de la segunda especialidad profesional en control gubernamental. De esta manera hemos terminado la ceremonia de apertura de año académico 2024 de la Escuela Nacional de Control. Sean, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad.